Hello, good evening. Good Are you evening, people? teacher. Hello, Good Ivette. evening, teacher. Good Hello, evening. good evening. Hello, good evening. Welcome to your last class of this course. Congratulations, everyone. You did it. Today we finished the course number two, module number two. Yeah, you will go to the module number three. Yay! Yeah, everybody celebrating. All right, yeah. How do you feel? ¿Cómo se sienten? Are you excited? Happy? Yes. Mm-hmm. Are you excited? Yes, teacher. Están emocionados. Excited significa emocionados. Excited. Mm-hmm. Yes, today we have the satisfaction survey. ¿Sí me escuchan bien? Yes. All right. Okay. We'll have the satisfaction survey. Tenemos ahora la encuesta de satisfacción. Acordémonos que ese es el tercer requisito, ¿verdad? El primer requisito pues, es la asistencia. Esa es básica, porque aunque tengan el 80% de nota, si no cumplen el 80% de asistencia, ¿verdad? O el, más del 80%, se queda también, ¿verdad? Y el tercero es... haber llenado la encuesta de satisfacción. Ese es administrativo, ¿verdad? Y si eso no se presenta, entonces queda fuera de la convocatoria. Así que tenemos que estar hasta el final. Hay que procurar, ¿verdad? Y aunque haya lluvia, aunque haya lo que haya, hay que volverse a conectar, tratar la mayor paciencia, tener la mayor paciencia, porque vamos a ir paso por paso, ¿verdad? Así que espero que todos estén listos y que todos hayan recibido los datos en su email. En su email o en el WhatsApp, como usted lo haya recibido, ¿verdad? Así que tiene que tener todos los datos del curso, que sería la orden de inicio, tiene que ser el nombre del curso. Let me just one moment. Entonces, es necesitamos todos los datos para poder realizar la encuesta. Y usamos el copy y paste porque no queremos ningún error en ese formulario, ¿verdad? Y los errores pueden darse, por ejemplo, que la pleca la escribamos del otro lado, ¿verdad? Hay una pleca para un lado y una pleca para el otro lado, ¿se han fijado? O que las comillas, o que los guiones, ponemos un guión diferente, o cualquier situación puede darse, ¿verdad? Puede darse situaciones de typing, ¿verdad? Como una letra por otra letra. Entonces, por eso es que lo tenemos que hacer acá y lo tenemos que hacer todos juntos, porque el grupo de comprobantes se deben de enviar juntos, ¿verdad? Aparte, no debe llevar errores, ¿verdad? Eso sí, hay que tener la paciencia total para hacerlo. Bien, comencemos entonces la clase by taking the attendance, all right? Remember, you have to turn your camera on. And when you listen to your name, then you say present. What date is today? What date is today? Today is Monday, November 28th of 2022. All right, very good. Mm-hmm. Today is Monday, November the 28th of 2022. A ver, digámoslo fluido. Today is Monday. Today is Monday, November the 28th, 2022.
Yes, there you are. Thank you very much. Now you can turn your microphones on. Off, I'm sorry. And when you hear your name, then you open your microphone again and say present. All right. Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Hello, hello. Guillermo. Present. Good evening. Did say something. A ver, permítanme, déjenme ubicarme con quién estamos, con Eric Gerardo o con Guillermo. Vamos a ver. Eric Rosa. Muy bien. Okay, there you are, Eric. Thank you. And thank you, Guillermo. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Okay. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Miss Griselda, aren't you in yet? All right. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present, teacher. Thank you. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio García. Yo la vi por ahí a Carla Yamilet. A ver. Present, teacher. Oh, there you are. All right. Okay. Then here. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. There you are. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present, teacher. Okay. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Okay. Álvaro Ernesto González Cruz. Álvaro. Yo vi que estaba conectado. A ver. Cuando entré sí estaba conectado. ¿Verdad? Good evening, Tisha, digo presente. Hello, good evening, Irma. Welcome. All right. Tenemos Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Okay. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. All right. So here we go. Que Irving Peraza no lo mencionó, dice en el chat. Ah, vamos a ver. Irving Peraza Herrera. Okay, thank you very much for letting me know. Thank you. Here we are. Okay, people, we are starting the class because we have some activities to do because today we have a unit review. Remember, it's the last class, so we want to do a short review, okay? And let's remember we were talking about how to report a problem, right? That's our main topic. Sure. So, tell me. Sorry, Spanish. Me mandaron a mí para que llenara la... Pero me dijo que lo tenía que hacer con usted. Yes, lo vamos a hacer a las 8:30 en punto. Ah, okay. Vamos a comenzar porque tienen que hacerlo todos conmigo. All okay, right? Excelente. Thank okay. You. Okay. All right, let's continue with this. And remember that we were talking about in unit 4, we are talking about how to report a problem. We used would like to, we used could and can. Remember, would like to, could and can. Those are the structures we studied. So we are going to
start the class by saying that this is the last class of the course. It's your video conference number 20. Okay, video conference number 20. It's a good effort you have done. Es un gran esfuerzo el que han hecho. Los felicito. And thank you for your patience. Vamos a ver ahorita que vamos a hacer este repasito, ¿verdad? Acordándonos que en la unidad 4 tenemos algunos contenidos que queremos aplicar en algunas conversaciones y ver cómo es que esto funciona, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona would like to? ¿Cómo funciona can? ¿Cómo funciona could? Para hacer, para pedir algo de una manera amable, ¿verdad? Polite requests. All right. And, well, we have some flashcards, they are pictures, and we are going to do a little warm up about it, all right? Then we want to make some feedback about the dates. We did it already saying the date. And the feedback about formal and informal requests. Remember that can is for informal requests. Then we have a conversation that we want to role play. And we have some reading and writing activities, okay? Then we have to do our satisfaction survey. Eso lo vamos a hacer después de este pequeño feedback que vamos a entrar. La satisfaction survey se movería para antes, okay? All right, here we go. Let's do this feedback, all right? La pregunta que yo les hago ahorita, what is the person in the picture number one doing? What is she doing? This picture. Is doing talking client. Again? She is doing talking or calling a client. A client, very good, very good. Now let's remember that the action is calling clients, right? She's calling clients. All right, good, very good. What about number two? What are they doing? They are attending conference. They are attending a conference. Yeah, and it's a virtual conference, right? It could be also they are attending English class because yeah, that is your English teacher, right? So we could say that they are attending English class. Very good. Mm-hmm. What about number three? They are report document. Reporting? Document. Are you sure? All right. Pero son varios, miren. Son varios ahí, están juntos, ¿verdad? Ajá, ¿qué están haciendo? What are they doing? Meeting. Yes, they are having a meeting. They are having a meeting. Yes. What about number four? What is he doing? He's reading a book. All right, she's reading a book. Okay, entonces, ahorita ustedes en el chat me ponen las cuatro oraciones. Number one, number two, number three, number four, all right? She is calling clients. They are having an English class. They are having a meeting. And she or he is resting and reading a book, right? We could say also drinking a cup of coffee, right? Or maybe a tea or something, yeah? All right, everybody, I want to see the chat moving. The sentence number one.
Very good. She's calling a client. She's calling clients. A ver, Irving, póngame por ahí la oración. I apologize that I didn't mention her name. I'm sorry. All right. There you go. Carla, good. Vaya. Carla, hay que tener cuidado con el plural y el singular. Si es singular, ponemos a client, only one, right? Si es plural, vamos a decir sin el a. Vamos a decir she's calling clients. Okay, teacher. Good. She's calling a client. Very good. What about number two? Everybody writing the sentence. What are they doing? They are attending English class. Very good, Jorge. Ahora, en ortografía en inglés, siempre el nombre English va con mayúscula, ¿ok? ¿Ok, Jorge? Siempre. Ok. They are having a meeting and he is reading a book. Excellent. Yeah. You're doing a good job, guys. A ver. They are attending English class. Remember, English with a capital initial. English, letter E, capital, initial. Like this, always. English class. Yes, they are attending English class. Good. Okay, sentence number three. The sentence number three. Good, Yvette. Good, Santos. They are having se escribiría con ing al final. Quitamos la letra E y le ponemos ing. They are having a meeting. They are having a meeting. Santos? Okay. Very good, Griselda. They are having a meeting. Yes, they are having a meeting. Good. Okay, thank you, Silvia. Thank you, Catherine. A ver, Guillermo. No veo ahí, Guillermo. Veo a Marco, veo a Jonathan. No veo a Guillermo ni a Javier. Ya lo coloqué, teacher. Ya lo colocó, vamos a buscarlo. Zuleima, muy bien. A ver. No lo veo, Guillermo. Ok. Por ahí me va a salir cuando ya pasemos. Bien, Wendy. Ah, sí, ya lo vi. Ya lo vi hoy, sí. I'm sorry, Guillermo. They are having, ahí tiene que ser having a meeting. A meeting, okay? Okay, okay. Let's look at the five new. Very good, Jonathan. He is reading a book. Yes. Bye. Ahora me van a usar la contracción, okay? Contraction, contracted. He's reading a book. He's reading a book. Silvia, esa A se le fue de más por ahí. Al principio tiene que decir solo he is reading. Y después a book. A ver, contractando. His. Ok. Teacher. Yes, tell me. No sé cómo poner la apóstrofe. El apóstrofe. Oh, es porque está rima. Me la mandaron de allá, entonces está configurada conmigo. Ok. Ya intenté buscar y me cuesta bastante. Yo creo que está en el 1 si está en inglés. O está del otro lado por donde está la... el nombre correcto sería virgulía de la ñ, ¿verdad? Pero sería ahí abajo del escape, si es en inglés. Abajo del escape hay una... tecla. Si no es esa en su teclado, tendría que estar, ya le voy a decir. Mm-mm.
¿Le salió, Jonathan? Ahorita estoy intentando. Teacher. Okay, good. He's reading a book. He's reading a book. Bien. Ah, okay, good. Siempre se le fue otra Silvia por ahí. Mire, he es con E. All right, good. Yeah. Okay, nice. Bien, Suleyma. Okay. Ah, okay, me los mandó directo, Carla. All right. Vamos, he's reading a book. Okay, vamos entonces, continuamos. Okay, ah, very good. Santos, she's calling a client. Yes, that's number one, picture number one. Uh-huh. Very good, Jorge. They are having a meeting, they are attending English class. Yes, ahí se le fue la K, pero ya esa es cuestión de la rapidez. Vamos a ver, she's calling a client, they are attending class. They are having a meeting, she's reading a book. Very good, Erika. All right, Álvaro, he's reading a book. Mm-hmm. Okay, muy bien. Ahora, quiero que ustedes me hagan una oración de algo que ustedes no están haciendo. I am not. Y ustedes ponen la acción que ustedes no están haciendo ahorita. Voy a poner una yo. I am not. Ponerlo por acá. Démosle, démosle todos. Algo que ustedes no están haciendo. Okay, very good, Wendy. I'm not playing the guitar. I'm not watching TV. I'm not sleeping. Yeah, you're not sleeping. Santos, le falta am, okay? I am not sleeping. Mm-hmm. Good. I'm not reading a book. Le falta a, Silvia. Reading a book. I'm not drink. Ahí le falta, vamos a ver, drinking el ing. Drinking coffee. A ver, ¿quién me puso drinking coffee? Ajá, ahorita, como están cayendo bastante, se me movió, pero ok, vamos. Ok, Katherine, I am not drinking coffee. Yes. A ver, JC me puso I am not dinner. Ahí tiene que decir I am not having dinner, okay, having dinner. Mm-hmm. I'm not watching TV. Yes, Irma. Good. Okay. Bien, ahora algo que su compañero no está haciendo. Okay. Ponemos el nombre de un compañero. Si es niña, le ponemos she. Si es niño, le ponemos he. Okay. Vamos a ver. Pongamos el nombre en vez de he or she, acordémonos. Very good. Veamos, Marco. Yeah. Okay, Marco, ahí le falta el ing. I am not drinking coffee. Okay, vamos a ver, yo pondría, por ejemplo, Carla is not working, okay? Working tonight. Mm-hmm. Carla is not working tonight. Yvette is not dancing, yeah. Santos is not watching TV, good. Catherine is not listening to music, good. Álvaro is not playing. Yes, you're right. Mark is not listening. Ahí el ing, acordémonos. ing at the end of the verb. Marcos is not listening to music. Listening, lo voy a escribir así, mire. Esa actividad sería listening to music. Escuchar música, escuchando música, right? Carla's not working. Yes, Wendy. Mm-hmm.
Sylvia is not sleeping. Good. Okay, Irma, era Ivette, I don't remember. Irma, creo. Listening to music, all right? Someone said, is not eating. Who is not eating? Guillermo is not driving a car. Very good. She's not washing her car. Good. Very good. Good, Irma. Marco is not listening to music. Good. Carla's not eating an apple. An apple. Okay. Carla's not eating an apple. Very good. Yvette is not taking coffee. Okay, taking is okay. We could say also drinking if you want, all right? Good, Irma, thank you. Okay, people, we are going to stop here and we will continue with a different thing, all right? Ya casi solo tres minutitos nos van quedando. Vamos a ver, tenemos este ejercicio, ¿ok? What are they doing? What are they doing? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a hacer la oración con la actividad que nos dicen acá, ¿ok? What are they doing? Vamos a ver, todos helping. ¿Cómo sería? They are singing a song. Okay. Así vamos a hacer todos los demás. Vamos con la siguiente. Number two. What are the supervisors doing tomorrow? They are. Esta es la actividad, mire. Checking. Acordémonos. ¿Cómo sería la oración? A ver. Pero ahí está el doing. Checking the inventory. The inventory, yes. Okay. Sí, ahí tenemos el doing en la pregunta, pero la pregunta es, ¿qué están haciendo? Entonces nosotros no respondemos, están haciendo cantando una canción, ¿verdad? Sino que decimos, están cantando una canción, igual en inglés. What are they doing? They are singing a song. Okay. Vamos okay. La siguiente. What are the supervisors doing tomorrow? They are checking the inventory. Okay, number three. When are you having lunch with the new clients? Ahora contestamos con I, ¿verdad? I. Porque me están preguntando a mí. What are you? Le están preguntando a usted, ¿verdad? Usted contestaría. I am. Having lunch. Next Monday. Okay. With the new clients. Next Monday. Recordémonos que los días se escriben con mayúscula. Okay. Next Monday. All right. Vamos a ver la siguiente. Capital letter for days. Yes. What is your husband doing in the supermarket? Sería he is the supermarket. Aquí necesitamos la acción. He is buying milk. In the supermarket. There you go. There you go. He's buying milk in the supermarket. Good. What are you doing in New York next week?
I am. Training the new employees. All right. Good. New York next week. Yes, in New York next week. Ahí le podemos agregar. Muy bien. All right. You guys ready? Vamos a dar inicio a la ¿cómo se llama? A la satisfaction survey. All right. Vamos a dar inicio a la encuesta de satisfacción. Todos abrimos nuestro email, por favor. Y ahorita el requisito es que tenemos que ver cómo se llena, ¿verdad? Tengo que pasarles el video, right? ¿Estamos open al enlace, Ticho? Sí, pero ahorita se los voy a pasar por acá. Permítanme que aquí me he quedado un poquito trabada, que no sé. Stop sharing. Here it is. All right. So here we go. We are going to start by watching the video. ¿Ya ustedes ya lo vieron, el video? ¿Sí? El video es de cómo lo vamos a llenar. Ahorita se los voy a poner. ¿Perdón? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahorita? ¿No? ¿Sí? Ok, ahorita se los comparto. Vamos, oh, sorry. I see. Vamos. En el corporativo vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar. Y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto, vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International.
Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Como inglés, creo. Pues sí. Ok, entonces acá tenemos ya todas las indicaciones. Vamos a ir paso a paso. Vamos todos al correo electrónico, ¿verdad? Ahí donde les han enviado sus datos. Ahí está el enlace para tomar la encuesta. Recordemos que los que están como oyentes, registrados como oyentes, no van a recibir este enlace porque no es requisito para ellos, ¿verdad? No es requisito para ustedes, sino que es requisito nada más para los que lo han recibido. ¿Ok? Entonces vamos a empezar yendo desde el enlace a tomar la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Voy a ponerlo en básico para que podamos ver todos los datos. Vamos a ir punto por punto para que podamos ir haciéndolo. Bien, dice el punto número 1, o sea que ustedes se van acá, ¿verdad? En su email les dieron todos los datos de donde los vamos a tomar. Acá tenemos el enlace para tomar la encuesta. Le damos clic y nos va a llevar acá. ¿Ya estamos todos ahí en el formulario? Sí, es teacher. Bien, esto tiene que ir sin errores, así que solicito la paciencia de todos para que podamos ir haciéndolo correctamente, ¿ok? Vamos a ver, en el número 1 dice que hay que ingresar completo el orden de inicio. No puede entrar. ¿No puede entrar a dónde? A ver. Dígame sí, por no dónde. Entrar al enlace. Al enlace. Ajá. Ya le dio... ¿Le dio clic sobre el enlace? ¿Así? Sí, le di clic sobre el enlace y no, me saca. Como que si salgo de... Me entro directamente como a la reunión. No. Ah, entonces está abierto en otra ventana. Revise las ventanas que tiene abiertas, que ahí tiene que estar entonces, porque sí la debiera abrir.
Tal vez a usted la manda de regreso para acá, pero ha abierto la ventana por ahí. Revise primero y de lo contrario, vamos a enviar esta. Sí, no, me tira directamente a la clase. Va, entonces lo envío acá. Ok, en enlace. Va, intente por acá, por el chat, entrar por el link. Ya, ahorita sí. All right. Bien. Vamos entonces a copiar la orden de inicio, ¿verdad? La orden de inicio sería desde el número 2. ¿Ya? Acá. Hasta ese número 2. Lo vamos a hacer copiado y pegado para evitar errores, ya sea en las plecas, en los números o en los guiones, ¿verdad? Entonces damos copiar. Podemos hacerlo con control C y control B, ¿verdad? Control C copia, control B pega. Ahora, puede hacer también con el menú, ¿verdad? El menú que dice acá, mire, usted con el clic derecho le da copiar, mire. Y después acá, otra vez, con clic derecho, da pegar. ¿Ok? Bien. Vamos al número 2. El número 2 dice su nombre completo. A veces el nombre ha sido registrado con alguna tilde o algún pequeño detalle, ¿verdad? Entonces, para que coincida, hay que hacerlo copiado y pegado, ¿verdad? Su nombre completo que aparece ahí y lo pega acá, ¿verdad? No, así teacher, como no puedo entrar. Estoy en mi correo y no me sale ninguna información para copiar y pegar. ¿Cómo no le sale información? Esa información que usted dice copiar y pegar. No me sale. Esa información no me sale. El proveedor y todo eso no me sale. Solo me sale la hoja en la cual estamos, ¿verdad? Si lo mandamos por WhatsApp, porque yo lo abrí desde WhatsApp, ya lo terminé y todo, pero a mí se me abrió bien desde el WhatsApp, no sé si. Porque lo mandaron en el WhatsApp del grupo y siento que es más fácil. Ok, también lo puede hacer en el WhatsApp. Aquí en el del curso puede ser que usted tenga recogido los datos que no estén desplegados. Entonces tiene que irse de regreso a donde le enviaron para darle clic ahí y que le despegue todo. Mire, puede estar así. Entonces usted tiene que darle clic para que lo despliegue. Despliegue. No, sí, ya lo despliegue. Ya lo despliegue. Okay. Y ya revisé, tal vez me mandaron algo otro, pero no. Vale, aquí en el chat tenemos los datos, Silvia. Vale, aquí donde están los datos. Mire, ya lo mandó la señorita de soporte técnico, ya nos envió la licenciada ahí. Mire, ahí tenemos los datos del curso en el chat. Tenemos la orden de inicio, cópiela y péguela desde ahí. Vale. Vamos a ver entonces, el número 3 es su correo electrónico donde usted recibe todo el contacto, el que usted puso en su solicitud, ¿verdad? Ese es el que va a poner acá. Entonces ahí va a poner copiar, pegar también, porque, ¿verdad? En el mío no está consignado, pero lo vamos a poner acá, ¿ok? Ok. El número del celular puede ir sin guiones, ¿ok? Es sin guiones y es sin el código 503, solo su número, ¿verdad? Número de celular completo ahí, que no les falte ningún número. A veces hay algunos que han dado dos números de celular, ¿verdad? Así como se los han consignado ahí, así es como ustedes lo van a poner, ¿ok? Si les han puesto los dos, pues los dos. Si les han puesto uno, pues el que les aparezca. Vamos a ver. Aquí marcamos nuestro género, ¿verdad? Ahí. Teacher.
Teacher. Dígame. Dígame, Jonathan. Que justamente ahorita me está dando problema la compu. La voy a apagar y la voy a encender. Ok. Tal vez me da instrucciones más adelantito porque sí me está fallando la pantalla. Vaya, ¿y no puede accesar por el teléfono, Jonathan? Ahorita voy a verificar también. Ok. Pero las instrucciones, voy a ver ahorita. Bueno. El departamento de residencia tiene una cajita acá, miren, para seleccionar, ¿verdad? Ponemos ahí el departamento donde vivimos, ¿verdad? Luego. Teacher, perdón. Ajá, sí. Tengo problemas con la compu, desde el celular lo voy a hacer. Ok, por favor, sí, porque tenemos que dejarlo hecho ahora. Ya no hay otra oportunidad. Ya llego por ahí. Ok, Guillermo. Bien, el municipio de residencia lo tenemos que escribir. Acordémonos de mayúsculas, minúsculas, ¿verdad? Ahí es su municipio de residencia. Si usted está el departamento en Aguachapán, pues Aguachapán, ¿verdad? Y el municipio, si es la cabecera, bueno, están en Aguachapán, donde estén, ¿verdad? Empresa donde trabaja, el nombre debe ser la razón social. La razón social. Acuérdense que hay un nombre comercial y hay un nombre que es el inscrito en el registro, ¿verdad? Ese es el que vamos a poner. La razón social. ¿Vamos bien hasta ahí? Jóvenes, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, teacher. Ok, muy bien. Entonces, en el proveedor, abrimos la cajita de selección que está ahí y vamos a buscar inglés corporativo Regal International. Ok, acá lo tenemos, miren, y le damos clic y ya nos lo selecciona. Miren, abrimos. Buscamos, teacher, y llegamos, ¿sí? Teacher, se me había trabado. Donde dijo municipio de residencia, hay que poner la dirección. No, tiene que escribir nada más el municipio. Ah, vale. La empresa donde trabaja Carla María tiene que ser la razón social, ¿ok? La razón social. Uh-huh. No me sale así. No, que me sale como nombre de su empresa, me sale. En el correo que me enviaron a mí. Ajá, exactamente. Entonces usted tiene que, esa es. Uh-huh. Sí. El nombre de la empresa, esa es, solo le da copiar, pegar. Vaya, el nombre del curso lo tenemos acá. A algunos les aparece con comillas, a otros no les aparece con comillas. Pongámoslo desde las comillas, los que la tienen así, ¿ok? Hasta las otras comillas. Se llama Inglés Principiante Módulo 2. Ese es el nombre del curso, miren. Del curso. Esos datos también están en el chat para los que no están desde el correo. Aquí en el chat están todos los datos. ¿Ok? Ajá. Bien, vamos. Y empieza la valoración, ¿verdad? Exactamente. Acá ustedes van a valorar los aspectos relativos al curso. Es de manera personal, ¿verdad? Pero aquí sí hay que tener la conciencia de que, por ejemplo, el horario lo escogieron desde un principio, ¿verdad? Que eran 2 horas, que eran 2,400 minutos, que era de 8 a 10 de la noche y fue un acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? A veces pensamos, es que el manual está bien sin figuritas o qué sé yo, entonces le ponen deficiente o insuficiente. Aunque realmente el contenido sí lo tiene, ¿verdad? Entonces no se refiere a eso, ¿ya? No se refiere a eso. Vamos a ver la otra es las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso que le hemos provisto y que yo he usado como maestra, ¿verdad?
como maestra académicamente acá. Okay. Teacher, excuse me. Tell me. Estoy en con el proveedor, perdón. Ah, en el proveedor. Vamos. Ingreso corporativo regal. Ok, acá. Acá usted le da, exacto, inglés corporativo, Regal International, y usted le da clic y ya le va a aparecer. Ok. Ahí. Me faltó esa, picha. Ah, vaya, esa es la número 9. No le debe quedar ninguna sin hacer. Vamos. Sí, ahorita estoy viendo. Ajá, tenemos la 9 y luego la 10, el nombre del curso. Ahí en el chat lo tienen y también en el email, ¿verdad? Que sería inglés principiante módulo 2. Inglés corporativo Regal International, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Teacher. Dígame. Good evening. Good evening. En la captura de pantalla que íbamos a enviar, es indispensable poner nuestro nombre. Sí, es indispensable, sí, sí. Lo puedo reenviar, es que solo envía la captura. No, no, póngamele nombre, por favor. Sí, porque después se cotejan las listas. Entonces, sí necesita ir con su nombre. Ok, thank you. Bueno. Vamos a ver. Vamos bien hasta la número 10 todos. Si alguien tiene algún problema, dígame ahorita porque no podemos enviar errores. Vamos, no tengan pena y los demás todos tenemos paciencia. Un poquito, por favor. Vamos. ¿Vamos bien hasta la 10? Edwin, ¿qué tal? A ver, cuénteme. Fíjese que yo he estado teniendo problemas que me salgo, me vuelvo a entrar aquí a la plataforma porque aquí me estoy, me está lloviendo. Ya me metí igualmente al correo, pero donde está la fecha, no recuerdo cuál es. La fecha en que inició el curso. Ajá. Es el 31 de octubre. 31 de octubre del 2022. Ahorita aquí en... voy a volver a enviar los datos en el chat. Ah, bueno, sí, porque eso sí es lo que no entendía cómo. Okay. Sí, dígame. Yo ya estoy en la página principal donde está la encuesta esa que usted tiene ahorita en pantalla. Sí. Pero sí no recibí el correo ni por WhatsApp ni por el correo. Ay, no, Jonathan, si usted no es requisito suyo, usted ya está tranquilo. Usted no tiene que enviarlo porque me aparece en el listado de oyentes directo de inglés corporativo. Ah, ok. Entonces. Ajá, sí, entonces ahí no hay problema. Aplico entonces. Okay. No, usted ya aprobó esta parte. Okay, ajá. Entonces, tiene cuello, Jonathan. Ok, bien. Vamos a ver, entonces, ¿estamos en la número 10 todos? ¿Sí? Vamos entonces a hacer la valoración de los aspectos relativos al curso, ¿verdad? Ahí ustedes van a evaluar académicamente, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Ya pasamos la 11? Necesito saber que me digan que sí para continuar. Yes, teacher. Ok. Vamos entonces a la número 12. La fecha que iniciamos el curso fue el 31 de octubre, ¿verdad? Entonces hay que hacer para arriba la flechita, ¿ok? O si está de lado, pues hacia atrás. Tienen que hacer la flechita para ir a marcar el 31 del 10 del 2022. Fijémonos que vaya exacta esa fecha. 31 de octubre. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Luego, en la que finalizamos, que es el día de hoy, que sería el 28 de noviembre, ¿verdad? 28 de noviembre del 2022. También lo seleccionamos ahí en el calendario. Miren.
acordémonos, fecha de inicio 31 de octubre del 2022. Finalización es el 28 de noviembre del 2022. Vamos a la 14. ¿Podemos pasar a la 14 todos? Sí, teacher. Ok. Yes. Ok. Yes, teacher. Bien. Vamos entonces. En esta quiero hacerles el énfasis de que el nivel de satisfacción después de completar el curso, si usted marca, usted puede marcar cualquiera de los dos, satisfecho o insatisfecho, pero si usted marca insatisfecho, quiere decir que no cumplimos sus expectativas, entonces usted ya no será convocado. Hasta ahí sería nuestra intervención con usted, ¿verdad? Porque quiere decir que usted ya no continuaría el curso con nosotros. Eso es lo que quiere decir acá. Satisfecho quiere decir que nosotros le cumplimos con haberle dado el tiempo que le dijimos que iba a tardar, le dimos el material que le ofrecimos que le íbamos a dar, el apoyo y el soporte técnico que le íbamos a dar, y pues el contenido completo, ¿verdad? Que sería el contenido académico y el desarrollo de cada clase, ¿verdad? El soporte de, fuera del salón y todas esas cosas que nosotros les ofrecemos desde un principio. Si nosotros se los dimos, ¿ok? Usted está satisfecho, ¿ya? O sea, hemos cumplido. Si pone insatisfecho, pues ya no se va a convocar porque entonces no recibió nada de todo lo que nosotros le dimos, ¿verdad? Bien, vamos a ver, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, en el número 15, usted puede mencionar los cursos que sean de su interés. Por ejemplo, aquí tenemos Excel en todos los niveles, ¿verdad? Desde principiante hasta el avanzado. Tenemos marketing digital también, ¿verdad? Desde principiante hasta el nivel del diplomado, ¿verdad? Así que usted puede poner eso ahí. Hay otros cursos también de parte de inglés corporativo que también pueden poner ahí. Puede ser una buena sugerencia, ¿verdad? Y luego sus comentarios. Acá sus comentarios constructivos para el curso, cómo ustedes se han sentido también, ¿verdad? Y también pueden poner cuáles son sus expectativas o sus propuestas, ¿verdad? Así que ahí pueden poner ustedes en sus comentarios. Luego le dan enviar. Yo no le puedo dar enviar porque me lo va a agarrar y me va a dar error. Entonces, usted le da enviar y le va a salir la pantallita de gracias, ¿ok? Le toma el screenshot, le pone su nombre completo y me lo envía por el WhatsApp, ¿ok? Vamos a ver ahorita en el WhatsApp. ¿Me repite uno de los cursos que tienen? Tenemos marketing digital y Excel. Ok. Desde principiante hasta avanzado. Ese me gusta. Sí, ahí póngalos para que esté en las convocatorias. Ok. Ajá. Bien. Y puede escribir, teacher, siempre otro módulo en inglés en eso de los cursos. Fíjese que hay otros cursos, pero son para personas que no cotizan, ¿verdad? Y esos son, de verdad, son bien, bien básicos, ¿verdad? Son bastante básicos. Ajá. Este es el que en el que ustedes están inscritos, reúne las dos, reúne tanto laboralmente como el Everyday English, ¿verdad? Como el inglés de todos los días. Este está más completo, ¿verdad? Está elaborado para que usted pueda subir en su trabajo o optar por un mejor empleo, ¿verdad? Sí. Pero sí hay otros de inglés que son de otro programa, pero como le repito, prácticamente es para jóvenes que están estudiando, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, claro que pueden optar. Pero en mi sugerencia, en mi modo de ver, ustedes están en el programa correcto, porque están laborando en una compañía en donde aplican el conocimiento este, ¿verdad? Okay.
¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher, ya. Yeah. Ok. Yeah. Estoy tratando de contar. Somos 22, ¿verdad? Mm. 21 serían acá. Ajá. Ok. Aquí tengo a Wendy, Marco. Ah, lo reenvió Javier, muy bien. No sé. Hay varios al principio. Irma. Irma la reconozco por el número, pero no me le puso su nombre, Irma. Yes, teacher, lo volví a reenviar. Lo volvió a enviar, ok. Yes. Ok. Vamos a ver. Oh, sí. Yvette también. Zuleima también. Griselda. Muy bien. Guillermo. Edwin. Carla. Ajá. Vanessa. No veo. A ver. Romeo. Carla. Ahí está Vanessa. Muy bien. Bien. Yo creo que estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Nos faltaría Edwin, quizás. Estela. Erika. Ajá. Eric Gerardo. No me envía. Ya me lo envió, ok. Sí. Con su nombre, Eric. Yeah, ah, sí, están hasta arriba, vamos a ver. No me he caído, vamos a ver acá. Ok. Vaya, bien. Romeo, Álvaro. All right, Carla María, Edwin. Guillermo, a Irving no tengo. Irving, se me desconectó Irving. Oh my goodness, sí, ahí sí va a ser un detalle. Houston, Houston, we have a problem, right? Okay, people. Thank you very much for your patience. Thank you, Eric. Thank you. Okay. Sí, Irving es el que me falta, ¿verdad? Okay. Bien, vamos a continuar entonces con la clase. A ver, respiremos. Breathe in, breathe out. Okay, when I say black, you say white. Black. When I say black, you say white. Black. White. 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 Black. White. Black. White. 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 Black. 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 White. 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 Black. 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 White. Black. White. White. Black. Black. White. 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 Black, black, white, black, white, black, white, black, white, white, black, white, black, white, white, black, 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 white, black, white. Okay, very nice. All right, we are going to continue the class. Okay, we have just an hour to finish. We are going to do a review of unit 4. So please, everybody, let's try to open our eyes. Okay. Try to open our eyes. First thing we have to do is to read, okay? Vamos a dar una lectura. Thank you, Irving. Vamos a ver. Thank you very much, Irving, for your screenshot. All right. Vamos a ver entonces. Tenemos este reading. So please, everybody, we are going to read on page 44 of our manuals. Así que voy a compartir la pantalla y vamos a escuchar y a leer, ¿ok? Listen and read along, all right? This is an article of the characteristics of printers. Every company needs a specific kind of printer.
according to the necessity, according the need, according to the needs they have. For example, there are companies like advertising companies, or maybe those companies that make flyers for customers, right? They need to print a lot of documents, right? So when we go to buy printers, what are we looking for in a printer? Okay, bien, así a simple vista, ¿qué características de las impresoras son importantes cuando vamos a ir a comprar una? Vamos a ver. A simple vista, todos. La capacidad de cuántas impresiones, teacher. La memoria. La memoria. El costo del toner, teacher. Ajá. Yes. Ajá. El costo y el rendimiento, ¿vea? Uh-huh. Sí, hay impresoras que son baratas. Se encuentre. Yes, uh-huh. There are printers that maybe the printer is cheap, but what is expensive is the toner, right? So yes, you're right. That's the maintenance. All right. So voy a pedir que estemos en silencio y vamos a escuchar y a leer, okay? We are going to read about the color, resolution, speed, and memory. These are characteristics of printers. So let's listen to it. Color. Color is the most important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution. The sharpness of text and images on paper is usually measured in dots per inch, DPI. Most expensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example 1 megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or table with lines around them, which the printer treats as large as image. Okay, these are the characteristics. Now we heard just a little bit. Now let's read it for ourselves. Color, color. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Okay, vamos a ver entonces quién me quiere leer este primer párrafo. Solo uno, por favor. No, no se peleen. Yo, teacher. Okay, please, go ahead.
el color. ¿Cuál era? Color. Color is important for user will need to print pages for a presentation or maps and other page where color is part of the information. Color printer can also be accepted print only in black and white. Color printers are more expensive to operate. The operate signs they used to ink cartridge. Mm-hmm. One color and one black ink that need to be replaced after the certain number of pages. User who don't have a specific need for color word print a lot of page will find black and white printer cheaper to operate. Thank you very much, Eric. Thank you very much. Okay, cuando leemos así en voz alta, mi consejo es que tratemos de llegar hasta el primer punto, la primera coma o el signo que esté ahí, ¿verdad? De puntuación, de un solo aire, ¿verdad? De un solo aire, aunque nos tropecemos con la pronunciación, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a ir mejorando pronunciación. Hizo muy buen trabajo, Eric. Okay. Vamos a ver entonces, resolution, lo voy a leer yo primero y luego voy a pedir que alguien lo lea, ¿ok? Resolution, printer resolution, the sharpness of text and images on paper is usually measured in dots per inch, DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Okay, who wants to read resolution? Me, teacher. Yo, teacher. Okay, vamos a ver. Primero Javier y después va a leer Carla María Speed, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Okay. Okay. Thank you, teacher. All right. Resolution. Printer's resolution, the sharpness of text and image on paper is usually measured in dots per inch, DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Very good. Thank you very much. Voy a leer Speed y luego lo lee Carla María. Vamos a ver. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Okay, bye. Es su turno, Carla. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printer print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is lower. More expensive printer are much faster. Thank you very much. Very good. Very good. Ha mejorado bastante, Carla María. La felicito. Mire, bien fluido lo leyó el día de hoy. Muy bien. Muy Thank bien. You, teacher. All right. Bien, voy a leer memory y piensen quién lo va a decir, ¿ok? I teachers. Ok, Silvia, vamos a ver. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte. That can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as a large image.
Okay, vamos, Silvia. Sería memory, most printer convertes a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expanded by the user having more team. The minimum amount of memory is helpful and faster when printer outpage quite large. Imagine it. White lines around team. What the printer theater as a large imagine. Okay, esta es image. Image es imagen, ¿verdad? Image. Large image, imágenes grandes. Vamos a ver, luego aquí decía images es el plural. One image, two images, or more images, okay? Y tenemos tables. Tables aquí son las tablas, como las de Excel, ¿verdad? Como tablas estadísticas, tablas, ¿verdad? Entonces, tables. Y se escribe exactamente igual como la mesa, ¿verdad? Tables. Y se dice igual. Okay, people. Now we know what this article is about. So let's go to page 44. There we have some questions we want to answer. Okay. We'll stop sharing this and let's go to open the manual. On page 44, below the reading, you have 5 questions, all right? You have 5 questions. Let's go and check them out. Okay. Here they are. Number one. Why is color important for some users? Entendamos qué es lo que nos está preguntando. Dice why. Why. ¿Por qué? Why is color. ¿Por qué el color, esa característica, verdad? Why is color important for some users, para algunos usuarios? ¿Por qué el color es importante para algunos que van a comprar la impresora? A ver, leamos. ¿Cómo dice acá? ¿Por qué será? A ver. Color printer can also be said to print only in black and white, dice. Dice, color printer are more expressive to operation since the use to in carbide. Cartridges. Cartridges son los cartuchos, ¿verdad? Cartridges. The color sería the color important for presentation, dice ahí. Correct. For some users, color is important for presentations or maps where color is part of the information, ¿verdad? Se han fijado que a veces por colores van dando alguna información, ¿verdad? Entonces ahí es importante que vaya el color. Entonces vamos a ver, esos usuarios necesitan que imprimir en color, que tengan buena resolución, que esté, que sea color, ¿verdad? La impresora, porque la información que van a imprimir va el significado por el color, ¿verdad? También para aquellos que necesitan muchas páginas, ¿verdad? Pues puede ser más barato el black and white,
pero si, si no van imágenes, ¿verdad? Si no van mapas o presentaciones. So let's say, color is important for some users, for presentations or maps, where color is part of the information, okay? Color is part of the information. Esa sería nuestra respuesta para la número uno. Number one answer is, why is color important for some users? A ver, ¿quién me lo dice? Number one, why is color important for some users? Doppler-ish, dice. Color, color. Is color important? Lo que yo acabo de decir, ahora me lo dicen ustedes. A ver. La número uno estamos todavía, no hemos pasado a la dos. Why is color important for some user? Exactly. Ahora denme la respuesta. Is color important? Color is important. For presentation. Or maps on other. Presentations or maps where information. Where color is part of the information. Yes, where color is part of the information. Dijimos que tenemos que aprender a entender la pregunta y tenemos que aprender a dar una respuesta, ¿verdad? Acordémonos, vámonos a lo simple. Sujeto, verbo y complemento. Vamos a ver. Number two. What does DPI stand for? Stand for es como, esto es como unas siglas, ¿verdad? Una abreviatura. Entonces, stand for es como, ¿qué significan, verdad? ¿Qué significa cada palabra, cada letra? Dots per inch. Dots per inch. Yes, dots per inch. Lo tenemos acá, miren, ¿dónde está esto? Miren, aquí ve. Dots per inch. Puntos por pulgada, ¿verdad? Dots per inch. DPI. Significa puntos por pulgada. Como los píxeles, teacher. Exactly, correct. Yes. Yes, sir. All right, let's go to number three. ¿Vamos bien hasta la número dos? Vamos, number three. Hey, page 44. Hey, come on. Don't move this thing. Page 44 says number three. Why are color printers more expensive? Why are color printers more expensive? ¿Por qué las a colores son más caras? Do you remember? Puede ser por los to ink cartridges. Usan dos cartuchos. Yes, because they use two ink cartridges. Because they use two ink cartridges. Yes, one color cartridge, one black cartridge, right? Okay, number four. What is something important for someone who prints a lot? What is something important for someone who prints a lot? Vamos a ver. Entre todas las características, ¿cuál sería la característica importante para alguien que imprime un montón, bastante? ¿Cuál de todas las que hemos visto? Do you think color is important? Not really, right? It's important, it's speed. Okay.
Could be speed. ¿Por qué? Aquí dice, miren, muy bien. If you do much printing, ah, entonces a lot, ¿verdad? If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Yes, for someone who prints a lot, the speed is really important. Number five, what is the amount of memory that most printers come with? What is the amount of memory that most printers come with? Vamos a ver, la memoria. ¿Con cuánta memoria vienen los impresores? 1 megabyte. Yes, it's a small amount, right? That can be expanded maybe, but usually 1 megabyte, right? 1 megabyte. In these days, I think it's more. In these days, I think it is more. Because now they have also the Bluetooth function. They have other multifunctional things on the printer. So maybe they bring a little more, right? I think it depends of the brand of the printer, right? Okay, people, is there any question so far about the vocabulary in this activity? ¿Alguna pregunta del vocabulario de esta actividad? Estamos bien. Are we okay? All right. Bien. ¿Cómo decimos bien. Estamos bien? So far, so good. So far, so good. ¿Cómo estamos? So far, so good. So far, so good. So far, so good. Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a la siguiente parte. Bueno, aquí ya finalizamos prácticamente nuestro manual. Ok, vamos a ver. Déjenme stop sharing. Y vamos a ir a hacer algunas conversaciones, ok. Vale, primero que nada, solo vamos a recordar un poquito, ¿ok? Cuando reportamos un problema, ¿ok? Después de eso, vamos a ver. How do we report a problem? Remember? How do you report a problem? ¿Cómo reportamos un problema? For example, miren, aquí tenemos 5 ejemplos, 5 examples. Leamos el primero. ¿Cómo dice el primero? The accounting department would like to report a problem with a multipurpose machine. A ver, ¿quién me lo lee? Everybody, please read it. The accounting department will like to report a problem with the multipurpose machine. Yes, very good. Aha. What is the machine? The multipurpose, right? Machine. Aha. ¿Cuál será el problema? Lo dicen acá. Dicen el problema. No. No se sabe, ¿verdad? Solo están reportando que hay un problema. Vayan a chequear, ¿verdad? Ok, number two. Number two. Carla María, read it, please. It like to report. Otra vez, otra vez. I'd like to report a problem when the printer doesn't print anything. Ok, perdón. ¿Cómo se ven las rayitas rojas? Las rayitas rojas, sí, es cierto. Ok, anything. Ok, bien. What is the problem with the printer? No imprime nada.
Yes, it doesn't print anything, okay? It doesn't print anything. A ver, English, please. Number three, Yvette, please read number three. I'd like to report the cable it doesn't work. Some cables are not working. All right. What is the problem here? Keyboard not working. The keyboard. ¿Qué es un keyboard? What is a keyboard? Teclado. Yes. Uh-huh. Okay. And what is the problem with the keyboard? Some keys are not working. Yes, some keys are not working. Key es la tecla, ¿ok? Key se dice para decir tecla. Entonces, keys serían teclas. Uh-huh. Pero no vamos a decir Santa Keys, ¿verdad? Santa Tecla, no. All right. There we go. Number four. Number four. Uh-huh. It like to report the overlook machine. Very good. Ahora, acordémonos que aquí no decimos id, porque aquí es I. I like to report the overlook machine. Yes, exactly. Mm-hmm. The overlock machine, all right? Overlock, como decir la selladora, right? Mm-hmm. The overlock machine. All right. Number five. I like to report the walkie-talkie. Okay, ¿cómo lo decimos? El walkie-talkie. Walkie-talkie. El radio, ¿verdad? The radio. El walkie-talkie. Mm-hmm. Algo le pasa al walkie-talkie, but we don't know what it is, right? We don't know the problem because they are not saying the problem. They just say that there is a problem with the walkie-talkie. All right, now let's read this one. Okay. Y pensemos en cinco solicitudes que nos haría nuestro jefe, ¿ok? La próxima semana, ¿ok? Aquí hay algunos ejemplos. Can you open a new service request, please? Can you open a new service request, please? Ok, vamos a ver. Could you please send an informative email to the team? Could you please send an informative email to the team? Vamos a ver. Number two, can you deliver the office supplies today, please? Can you deliver the office supplies, please? Can you deliver the office supplies today, please? Vamos a ver la siguiente. Could you please make the production plan? Could you please make the production plan? Number four, can you send a delivery schedule plan? Can you send me the delivery schedule plan? Number five, could you give me the quality report, please? Could you give me the quality report, please? Okay, a ver, agreguemos ahorita una, okay? One, una sola cosa que su jefe les pediría mañana, okay? Usando can o usando could, okay? Vamos todos, pensando en una cosa que les va a pedir el jefe mañana. Teacher, I don't remember, se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Inventario. Inventory. Inventory. Entonces, could you please send me, perdón, could you please report the invent? Uh-huh. Okay. Inventan. Uh-huh. Could you please report the inventory. Okay, or make a report. Mm-hmm.
Acordémonos que esto es una pregunta, ¿verdad? Entonces necesitamos por ahí el question mark, siempre. Could you please report the inventory? O sea que a usted le dirían, hey, ¿me puede reportar el inventario? Así. Exacto. All right. Ok, good, good. A ver, Javier. Yes, teacher. Ajá. ¿Qué le pediría su jefe mañana a usted? Vamos a ver. ¿Use can, use could? Javier se me desconectó. Ok, vamos a ver. ¿Qué cosa le podría pedir su jefe mañana? You are muted. Un reporte semanal de guías, pero no sabría cómo decirlo. Ok, vamos a ver. Hay que irnos a lo básico, ¿ok? Entonces, could you please, usted lo envía, lo escribe, ¿qué hace con ese reporte? Sí. Lo crea, ok. Send, could you please send the, ajá, ¿cuál reporte? Days. Como un reporte semanal de guías. ¿De guías de qué? Son guías aéreas, guías de carga. Oh, guías. Guías. Ajá, guías. Ah, ¿como invoice? No, es diferente que el invoice, ¿verdad? Es un documento. Donde detalla toda la carga. Uh-huh, correcto. Que ese se llama... sí, de invoice. Así le decíamos. Podría ser como un weekly report. Ajá. Ahí está bien. No, está bien. Send the invoice weekly report. Okay? Yes. Yeah? Okay, weekly report. Ajá, habría que recordar, hay un término técnico, pero vamos a ver. Está bien invoice, ¿verdad? Yeah. Yes, ¿alguien me dijo, teacher? Dígame. ¿Alguien me dijo, teacher? Yo, que son, okay, Eric. Perdón, son como tracking numbers, como números de seguimiento. Ok, ajá. A eso se refería. Ah, ok. The tracking reports, the tracking weekly report, ok. Loading, yeah. ¿Así? Load tracking weekly report, podríamos decir. O así, solo tracking. It's okay, I think. They are tracking numbers, right? Are they? Okay. Okay, vamos a ver entonces. Eric, ¿qué le podría pedir a usted su jefe mañana? A request that your boss could ask you tomorrow. Permítame. Es como detalle de tracking number, pero de cuántas han sido entregadas. Un reporte de guías. Delivery. Ajá, ajá, exacto. Could you please report the deliveries? ¿Así? Sí. Could you please package. Report the deliveries? Oh, the package delivered. Sí. Pero igual, es como the deliveries, ¿ok? Sí, sí, sí. Uh-huh. Ahí entenderíamos qué son los paquetes, ¿verdad? Aunque si lo ponemos completo, the packages, porque son en plural,
Okay, packages, deliveries. Okay. The packages, deliveries. Very good. Es como darlas por finalizadas, los trackings, ¿verdad? Okay. Mm-hmm. Sí, bye. Sí. All right. Bye. Vamos a ver, Katherine. Sería, could you please update export report? Export records. ¿Así? Reports. Report. De reporte. Okay. ¿Así? Yes. Very good. Thank you very much. Thank you. Okay. Then I think we get the idea how to request something politely, okay? Bien, vamos a ver entonces una última cosita como conversacioncita, okay? Y la vamos a leer primero, okay? It says, good morning, this is speaking. Good evening, may I speak to Mr. Vieira, please? I'm afraid he's out of the office at the moment. Would you like to leave a message? Yes, could you please tell him to call me as soon as he gets back? Sure, could you tell me your name? I'm Carmen from sparkle.com. Can I have your phone number? It's 403-422-6618. Is it 403-422-6618? That's right, thank you. Okay, have a nice day. Vamos a ver. Vamos a ver, Álvaro y Vanessa, please. Role play the conversation. Acá vamos a poner el nombre de quien contesta, ¿ok? Aquí. Y acá vamos a poner el nombre de quien está llamando, ¿ok? Entonces, Vanessa contesta y Álvaro está llamando, ¿ok? Vamos. ¿Qué pregunta? No sé. ¿Qué tenía Yo empiezo, teacher. Yes, Vanessa, yes. Good evening. This is Vanessa speaking. Good evening. May I speak to Mr. Villeda, please? I am afraid he's out of the office at the moment. Would you like to leave a message? Yes, could you please tell him to call me as soon as he get back? Sure, could you tell me your name? I'm Alvaro from sparkle.com. Can I have your phone number? It's 403-422-6618. Is it 403-422-6618? That's right. Thank you. Okay, have a nice day. Very good, very good. All right, vamos a ver entonces, escuchemos a Guillermo y a Carla Yamilet. Okay, vaya, okay. Entonces sería, Guillermo contesta y Carla es la que está llamando, okay? Vamos a ver. Good evening. This is Guillermo speaking. Good evening. May I speak to Mr. Guillermo, please? I am afraid he's out of the office at the moment. Would you like to leave a message? Yes. Could you please tell him to call me as soon as he gets back? Sure. Could you
tell me your name. I'm Carla from sparkling.com. Can I have your phone number? It is 403-422-6618. It is 403-422-6618. That's right. Thank you. Oh, have a nice day. Okay, good. Good. Now let's listen to Wendy and Griselda. Okay, Griselda answers and Wendy is calling. Good evening. This is Wendy speaking. Good evening. May I speak to Mr. Villeda, please? I'm afraid he's out of the office at the moment. Would you like to leave a message? Yes, could you please tell him to call me as soon as he gets back? Sure, could you tell my your name? I am Villeda 24 arroba at sparkle.com. Griselda, ahí va su nombre. I'm I am Griselda from Sparkle. La compañía, sparkle.com. Can I have your phone number? It's ¿lo puedo decir número por número, verdad, Tichi? Yes, tiene que decirlo así, individual cada número. 403-422-6618. Is it 403-422-6618? That's right. Thank you. Okay. Have a nice day. Very good. Very good job. Ahora veamos las frases que acá estamos usando. Si se fijan acá, hemos usado may. Ese lo van a ver más adelante, pero es mucho más polite, okay, que el could. Porque aquí puedo decir yo, could I speak to Mr. Villeda, please? Y suena muy bien. No hay ningún problema. Y podemos usar could I speak to Mr. Villeda, please? Pero también may es como pidiendo el permiso para hablar, ¿verdad? Con alguien. Todavía es más polite. Vamos a ver acá. Could you please tell him? Ah, aquí estoy pidiendo un favor, ¿verdad? Could you please tell him? Dígale por favor, ¿sí? ¿Le podría decir por favor que me llame cuando llegue a la oficina de regreso? ¿Ok? Vamos a ver acá. Claro que sí, ¿verdad? Sure, seguro. Could you tell me your name? ¿Me puede decir su nombre? Okay. Could you tell me your name? Podríamos haber dicho, what's your name? Pero es muy directo, ¿verdad? Y en el teléfono usamos polite language. Could you tell me your name? Y luego damos nuestro nombre, ¿verdad? Miren la siguiente. Va más desarrollada la conversación y ya va como más tranquilo, ¿verdad? Can I have your phone number? ¿Me podría dar su número de teléfono? Y decimos el número de teléfono. Ahora, para confirmar el número de teléfono es una pregunta. Is it, ¿verdad? Es el 403, etcétera. That's right, thank you. Y luego el final, ¿verdad? ¿Qué hay que decirle? Okay, have a nice day. Y obviamente yo le puedo decir, have a nice day you too, ¿verdad? Podemos decirlo, pero hasta ahí está muy correcta. ¿Hay alguna pregunta del vocabulario en esta conversación? No. No questions? No. Okay,
Mi sugerencia es que así como está, ustedes se aprendan las frases completas, ¿ok? Apréndansela de memoria esto. Miren, por ejemplo, could you please tell him, aquí yo solo puedo cambiar el posesivo acá, ¿verdad? O perdón, el de objeto directo, lo puedo cambiar como ella, como él, como tú, como yo, cualquiera, ¿verdad? Puede ser, could you please tell him, could you please tell her, could you please tell them, could you please tell, I don't know, whatever, yeah? Y así, entonces, esto nos faltó ver, miren, would you like to leave a message? Aquí no es un request, aquí es un offering. Yo le estoy ofreciendo que yo voy a tomar el mensaje, ¿verdad? Would you like to leave a message? ¿Usted quisiera dejar un mensaje? Yo con gusto, ¿verdad? Lo voy a tomar. Eso indica esta frase. Esta frase sí, apréndansela y cuando ustedes hablen por teléfono, está muy bien cuando usted quiera decirle a alguien, ¿quiere dejar un mensaje? Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? All right. Okay. I think we completed all the content. Hemos completado todo el contenido del curso. Yay! Yay, yay, yay. All right. Nos toca entonces tomar el listado, la asistencia, ¿verdad? Y quiero decirles que, por favor, los que no han realizado el examen final, lo deben dejar hecho el día de hoy. No me gusta decir nombres, acuérdense, pero tuve que hacerlo en el WhatsApp porque tenemos que dejar todo listo porque este es el último curso que se imparte de este programa en este año. Entonces, todo tiene que quedar hoy, no más. All right. Entonces, por favor, necesito su colaboración. Y los que han obtenido una calificación baja en alguna tarea, la pueden volver a hacer para sacar el 100, porque la idea es que tengamos el 100, ¿verdad? En cada tarea y el 100 en cada examen. Los exámenes tienen 4 partes, ¿verdad? Entonces, hay que revisar que no nos falte ninguna de las partes del examen. Porque por eso puede ser que nos quede baja la calificación también. Entonces, les pido el favor. A ver, me quedé un poco trabada acá. Ok, voy a comenzar a tomar la asistencia. Edwin Salvador Hernández Márquez. Present. All right. Bien dijo el compañerito, creo que fue Guillermo la vez pasada, que cuando el antivirus se activa, le deja a uno, le impide muchas actividades, muchas acciones en la computadora. Yes. Uh-huh. Ok. Vamos. Eric Gerardo Rosa López. Present. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Ok. Les voy a pedir un favor antes de seguir con la lista. Por favor, encendamos todos la cámara. Toditos, toditos. Por favor, encendamos la cámara y pongámonos ahí al frente. Vamos a hacer una foto, así que sonrían, por favor. Pónganse bien lindos ahorita, muy bien. Va la foto de graduación. A ver. Vamos a ver. Nos falta Zuleima y Erika. Vamos a ver. Zuleima, ¿puede por favor encender su cámara? Erika, ¿puede encender su cámara? Si no, por lo menos un emoji pónganos ahí. Que ahí están. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos, sonriendo a la una. A las dos, todos sonriendo. Eso, Erika, muy bien. Qué guapa, Erika, muy bien, vamos. Zuleima, nos falta. A la una, a las dos. Miremos a la cámara. Uno, dos, y sonriendo. Sí. Vamos, ya, yeah. Tres. Colega, te recuerdo que es una mujer comprometida. Vamos a ver.
Jorge Alberto está en la playa, teacher. Sí, ya lo vi, que qué barbaridad, ¿verdad? Chévere, ajá. Ok, ya casi continúo con la lista. Permítanme. Siempre está disponible para el día de hoy la sesión 1-1 hoy. A ver, tengo que pasar esto para poder pasar a la otra pantalla. Ok, ahí tenemos la foto que vamos a poner, ok. Véanse qué guapos están. Bien, voy a seguir con la lista. Vamos. Estaba con Erika Beatriz, ¿verdad? Griselda Jacqueline Alfaro. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present. Ivette Elvira Aquino Peña. Present, teacher. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Ok. Marco Rubén García Rodríguez. Are you there, Marco? Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Ok. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present, teacher. Ok. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Hoy sí mencioné a Irving. No lo mencioné, Irving. Ok, Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Ok, Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Ok, Jonathan Alfonso Calles Pérez. Mr. Calles, are you there? All right. Ok, bien, vamos a ver entonces, ahora le toca la sesión 1-1, ya les voy a decir, le toca a Zuleima Guadalupe. Zuleima, usted se quedó, ¿verdad? No. Yes, teacher. ¿Verdad que sí se quedó, Zuleima? Yes. Ok, entonces queda la oportunidad disponible. A ver, ¿alguien se quiera quedar el día de hoy? Sería, vamos a ver, en el listado al volver a comenzar tenemos a Edwin Salvador. ¿Quisiera quedarse, Edwin? Bueno, Sari. Ok, bien. Entonces, vamos a ver. La última cosa es que nos vamos a despedir, ¿verdad? No sabemos si nos va a tocar juntos en el próximo curso. Me encantaría que quedáramos juntos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, despedirse de sus compañeros? Saque el pañuelo desde ya para dar sus palabras alusivas de despedida. A ver, y queda abierta la oportunidad. Vamos. Bueno, para mí fue, bueno, pues agradecerle por compartir con nosotros sus conocimientos, pues, y igual, gracias a Dios con el grupo que he quedado desde un inicio, o sea, el grupo 1, ahí continuamos, pues, es un gusto seguir con todos ellos, pues, y conocer nuevas caras también. Pero sí, le agradezco mucho por haber compartido sus conocimientos, pues, muy amable. Feliz. All right, thank you very much for your words. A ver, ¿alguien más?
Ivette dice, vamos a ver, Ivette. Sí, agradecerle a usted por toda la paciencia que nos ha tenido. Y al menos personalmente sí he aprendido bastante, siento que he avanzado. A mis compañeros también agradecerles porque hay cosas que yo no las sabía, que ellos las sabían, nos ayudábamos mutuamente, nos retroalimentábamos. Y en ningún momento vimos menos a otro, al contrario, si nos equivocábamos, nos ayudábamos en ese aspecto. Y eso es lo bonito, porque el que sabe tiene que compartirlo. Y espero verlos a la mayoría, que sigan, que no se detengan, que no se queden atrás. Todo cuesta, yo sé que nos cuesta bastante estar hasta las 10 porque estamos cansados del trabajo, pero se siente una satisfacción bien bonita al lograr terminar y culminar y pasar al siguiente módulo. Y pues qué bendiciones a todos, cuídense y ojalá volvamos a vernos. Gracias. A ver, ¿alguien más quiere hablar? ¿O repartimos ya los tamales? Ah, no, ¿verdad? Todavía no. Vaya, vamos el café, a ver. El café. El café. Hubiera traído el pan, teacher. Sí, hombre, el pan dulce falta. Sí. Bueno, partamos. El Salvador lo voy a llevar. Ajá, cabal. Bien, bien. La fiesta de fin de año va a ser. Ah, no, tampoco. Sí, es cierto. La rifa de las canastas navideñas. La rifa, sí, la rifa de la canasta navideña. Vamos a repartir los números hoy en para. Tienen que anotarse en la plataforma. Ajá, cabal. Ay, de veras, las entradas para el concierto que viene. ¿Cuál es el concierto de todos los que vienen ahorita? Los Tigres del Norte. Ah, para los Tigres del Norte. Okay. Vaya, ajá, sí, vamos a rifar. Ah, pues aplace la materia. No, bueno, pero para mí sí ha sido un gran gusto haber estado con ustedes. Ahora sí que les voy a decir que deben esforzarse siempre. Hay que ir una mía más, ¿verdad? El conocimiento acá es una parte y la otra parte la ponen ustedes, ¿verdad? La otra parte la ponen ustedes, así que pónganle ganas, esfuerzo, garra, ¿verdad? Para poder finalizar todo el curso, porque de eso se trata, que logremos el objetivo, ¿verdad? Pero eso sí, depende mucho de ustedes mismos. Y la única forma de aprender otro idioma es practicando. Teacher, ¿okay? Eso le quería preguntar, ¿verdad que las clases quedan grabadas? Sí. Porque como en el correo dice que nos vamos a nuevamente para el cupo del mes de enero, ¿verdad? Exacto. Entonces, como para poder repasar todo lo que hemos visto en el módulo 1 y en el módulo 2, Sí. Podemos entrar siempre a la plataforma, ¿verdad? Sí, lo único que la plataforma se cierra en una semana, creo, más o menos. No sé si recuerdan. Pero si podemos está descargar la como, digamos, no. El... Descargarlo no se puede desde la plataforma. Lo que sí se puede hacer es que usted guarde ese link, ¿verdad? Para buscar la lista en YouTube, ¿verdad? Ah, ahí okay, en YouTube okay. Está grabada toda la lista de los 20. Ahí estamos. Ajá. Ajá, estamos... Yo descargué igual el PDF con el que usted estaba trabajando. Ajá, el manual. El manual, ¿ya? Yeah. Sí, ajá, sí. Eso sí, no tengo como para seguir. Exacto. Ahí usted puede hacer todos los ejercicios ya en papel. Si usted lo imprime todo, hace sus ejercicios en papel, que es mucho más productivo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿reventamos ya los cohetes? Bueno, ya, teacher. Bueno, pues. Abrazos. Nos deja mal acostumbrados. ¿Verdad que sí? Muchos tamales les dimos. Sí. Mal acostumbrado, ¿por qué? Dígame. Gracias, teacher, por todo. Todos los días por me sus clases, noche, teacher. Ojalá de que pueda estar en la próxima. Ay, primero Dios que sí. Y está con nosotros, super nice para nosotros. Ay, qué chévere sería, sí, sería chéverísimo para llevar la continuidad, ¿verdad? Sí, sí, porque uno se acostumbra. Sí, es cierto. A la manera de cómo imparte la clase y ha sido,
Ha sido muy bueno. El sonido del teléfono me gustó más. Ah, ese es el que le gusta. Sí, ajá, ya se los di ahí, ¿verdad? Ok, sí. Bueno, ha sido un gusto pues estar todos acá. Me alegran mucho sus palabras, me llenan de mucha satisfacción. Y nos vemos primero Dios en el camino. Si no es en el próximo, nos vamos a ver en algún momento, ¿verdad? Ahí nos así vamos escucha. A encontrar, ¿verdad? Y es bueno también escuchar otros acentos y ver otras metodologías, ¿verdad? Que prácticamente es la misma, solo que con otro tipo de ejercicios, ¿verdad? Pero vamos bien, creo yo. Los felicito. Thank you very much, everybody. Edwin se queda conmigo. Nos comemos los tamales. And bye bye. Good luck. God bless you. Muchas gracias, teacher. Feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Merry Christmas. Gracias, Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Bye. Gracias, gracias por todo. Teacher, buenas noches. Y saludos a todos. Bendiciones. All right. Gracias, teacher. Buenas noches. Okay. Cuídese mucho y gracias por todo lo que compartió con nosotros. Thank you. Gracias por todo, teacher. My good pleasure. Night. Good night. Un excelente docente. Thank you. Muchas gracias, teacher, por todo, por su paciencia y por siempre estar ahí atenta con nosotros. Cuídense mucho, bendiciones. Amen, amen. Amen. All right, bye. Okay, Mr. Hernandez. Tell me, how can I assist you today? Do you have any question about the content? Pues fíjese de que la verdad es que no mucho. Lo único lastimosamente fue de que me estuvo fallando mucho la señal. Oh, y, sí. Y eso sí lo lamento, de que sí. A cada rato me salí y volví a entrar. Sinceramente ha sido una gran lucha el poder terminar este módulo. Y que sí me gustó bastante la forma en que imparte las clases, como lo han dicho la mayoría de los compañeros. Por ende, yo con todos los que estuvieron, con ninguno de ellos estuve participando yo en el módulo anterior, con ninguno de ellos. Pero escucho de que sí, ahora fue muy diferente. Y me gustó mucho la manera en que usted trató la manera de hacerlo a uno aprender eso como cantadito de los números y los demás. Okay. Cada maestro tiene lo suyo, pero este módulo, pues sí, me gustó un poquito más y por eso lamento mucho de que no haber podido, de que tal vez tener mucho tiempo para poder escuchar y poder absorber eso, lo que dicen los compañeros de usted y poder aprender más. Sí, es bueno, como usted lo dice, de escuchar a otros maestros, el tono, el acento, etcétera, pero usted tiene algo muy diferente y a ver qué tal. Ojalá que podamos estar nuevamente con los compañeros y juntamente con usted igualmente en el otro módulo. All right, yeah. Well, we hope. La verdad es que a nosotros nos sortean, ¿verdad? A los maestros para precisamente eso, ¿verdad? Que el alumno pueda escuchar otros acentos y a veces se van como acostumbrando y dicen, ah, bueno, pues no voy a... Ah, la teacher es suavecita. Ah, el teacher es bien difícil. Entonces, tal vez eso es lo que nos conviene, ¿verdad? En el cambio. Pero sí, a veces es bonito cuando compaginamos, ¿verdad? Todos y vamos en sobre ruedas, digamos, ¿verdad? Con el maestro y el grupo. Sí, ha sido muy bonita esta experiencia con este grupo y pues primero Dios, pues que quedemos juntos, ¿verdad? De no ser así, yo sé que van a quedar en manos de un buen teacher, ¿ok? Y así okay. Que hay que absorber igualmente de cada uno, hay que absorber. Así es. Pero, y vuelva este a ver caso, todos los videos para que la falta que tuvo de la señal,
usted pueda llenar esos vacíos, ¿verdad? Vaya viendo con el manual ahí para que pueda ir usted oyendo y leyendo, ¿verdad? Que es muy importante. Uh-huh. Sí, correcto. Sí. Okay. De ahí donde voy a aprender y a poner en práctica, pues. Exacto. Le estoy diciendo, así que. Sí. Espero, pues, y como pasó, pues al principio igualmente, pues, a mí me tocó ser el primero y ahora, pues igualmente, pues le agradezco, pues también de haber impartido, pues lo que usted sabe, y que todos estamos satisfechos. Pues al principio, qué tal bueno. Vez nos quedamos con eso de que, y ahora tal vez, cómo nos van a salir o qué nos va a enseñar, o etcétera. Pero sí, por lo visto, pues todos estamos satisfechos y estamos bueno. Con eso, esperando de que el otro módulo, pues ojalá que estemos juntos. Sí, qué bueno, Edwin. Mire, hablando acerca de sus tareas, usted hay algunas que no le salió el 100. Usted puede volver a hacerlas mientras no se cierre la plataforma. Vuelva a hacerlas porque la última nota que le queda registrada es la última que usted sube. Usted la puede hacer todas las veces que usted quiera. Oye, y así practica, ¿verdad? Y le queda el 100, que es lo mejor, ¿verdad? Sí, porque al menos la vez pasada, pues eso es lo mismo igualmente que nos dijo el profesor. Uh-huh. Pero al menos de mi parte, pues yo igualmente tuve eso de que me gustaba hacer eso, pues de que a la primera si me equivocaba, pues ni modo. Ya. Ah, okay. Okay. Ya decía yo, pues ni modo, tengo que aprender y ver cómo. Ah, ya, ya. Ajá. Igualmente, cuando usted pues escribió en WhatsApp y puso eso, de que podría volver otra vez a hacerlo, por eso igualmente le dije, no problem. Ah, porque, all right. Igual, pues, yo dije, pues, ni modo. Sí, sí. Me equivoqué, pues. Y así que tengo que aprender de eso. Ok, bueno, eso pero es estrategia, igualmente. Ok, bueno, ayuda. con gusto, y estamos para servirle. Oye, cualquier cosa, pues, mientras no se cierre el grupo, ahí estamos, ¿verdad? Cualquier consulta que quiera hacer, ahí estamos también en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues, está bien, mucho gusto. For me, it's really a pleasure, too. All right, then. Have a very good night. Ah, Merry Christmas and Happy New Year too. Queda pendiente entonces los tamales, los fuentes, como ay, dicen. Sí, quedan ahí. No, ya los comimos, imaginarios. Y el pastel que trajo también, ¿cómo se llama? Irma, ¿verdad? Dijo, el pastel, dice, de la panadería. All right. Bueno, nos vamos con hambre, pero por lo menos disfrutamos. Okay. See you, Edwin. Have a very good night then. Thank you for your words. All right. It's a pleasure too.